And it was a little bit different than what I had expected originally. Es un poquito diferente de lo que yo esperaba. I had a different message written last night. Tuve un diferente mensaje la noche. Had it all typed up, printed out, and y lo uní todo. And I started going over it, and y ahí lo seguí leyendo y estudiándolo. I just didn't feel it. I didn't feel that's what God wanted. Y yo sentí que eso no es lo que Dios quería. So with a little bit of time that I have left, entonces cuando tuve un poquito de tiempo, the night before, la noche pasada, God gave me this message. Dios me dio este mensaje. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. So before we go ahead and read the scripture, I'd like for all of us to stand. Let's give honor to God. Vamos a darle el honor a Dios. Let's give him some worship. And let's pray that he can speak through me freely. So Jesus, I ask today, Lord, that you just have your way with this message. Que tú abras camino con este mensaje. I pray you have your power in me. Oro que tú tengas tu poder en mí. So that you can move my lips and my tongue. Para que tú hagas mis labios y mi lengua. So that I can deliver what it is you have for these people. Para yo poder hacer lo que tú tienes para esta gente. Jesus, Lord, I pray you have your way. Señor Jesús, yo oro para que tú hagas tu camino. Hallelujah, and I pray you bless these people. Y oro para que tú bendigas a tu gente con este mensaje. In Jesus' mighty name, I pray. En el grandioso nombre Jesucristo, yo oro. Amen. Amen. Go ahead and open up your Bibles. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. To Matthew 25. Mateo 25. Starting with verse 14. Vamos a empezar a leer el versículo 14. It's a familiar scripture for all of us. Es una escritura muy familiar para todos nosotros. It's one of the parables that Jesus taught. Por la parábola que Jesucristo habló. It's very important. Es muy importante. And the Lord led me to teach this today. Y el Señor quiso que yo enseñara esto hoy. So you can say amen when you have it. Entonces usted puede decir amén cuando lo tenga. I have it, so amen. Yo ya dije amén. And it says in verse 14, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country. Y dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, who called his own servants and delivered unto them his goods. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. And unto one he gave 5 talents. A uno dio 5 talentos. To another 2. Y a otro 2. And to another 1. Y a otro 1. To every man according to his several ability. Y cada uno conforme a su capacidad. And straightway. It's okay. And straightway he took his journey. Y luego se fue lejos. That he that had received the 5 talents. El que había recibido 5 talentos went and traded with the same. Fue y negoció con ellos. And made them other 5 talents. Y ganó otros 5 talentos. And likewise, he that had received 2. Asimismo, el que había recibido 2. He also gained another 2. Ganó también otros 2. But he that received 1 went. Pero el que había recibido 1 fue. And digged in the earth. Y cavó en la tierra. And he hid his Lord's money. Y escondió el dinero de su Señor. And after a long time, the Lord of those servants cometh. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. And reckoneth with them. Y arregló cuentas con ellos. And so he that had received 5 talents came and thought and brought. Y llegando el que había recibido 5 talentos. Other 5 talents. Trajo otros 5 talentos. Saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. And behold, aquí tienes. I have gained beside them 5 talents more. He ganado otros 5 talentos más sobre ellos. Hallelujah, hallelujah. And he also received the 2 talents and came and said. Thank you, yes, llegando a, y a su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Amen. And his Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. A few things. Thou hast been faithful over a few things, and I will make thee ruler over many things. Enter into thou the joy of the Lord. Brother, go ahead and read verse 21, brother, again. Again, okay. Llegándose también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him,
Su señor le dijo, versículo 23. Well done. Well, bien buen siervo. And good and faithful servant. Y fiel. Faithful servant. Sobre poco has sido fiel. Thou hast been faithful over a few things. Sobre mucho te pondré entre el gozo de tu señor. And I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Then now 24. Okay, 24. Then he which had received the one talent came pero and said, llegando también el que había recibido un talento dijo, Lord, I knew, Señor, I knew that thee that thou art a hard man. Te conocía que eres un hombre duro, reaping where thou hast sown, que siegas donde no sembraste, gathering what thou hast not strewed, y recoges donde no esparciste. And I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Lo, there thou hast that is thine. Aquí tienes lo que es tuyo. And his Lord answered and said unto him, versículo 26, respondiendo su señor le dijo, Thou wicked and slothful servant, siervo malo y negligente, thou knewest that I reap where I sowed not. Sabías que ciego donde no siembre, and gather where I have not strewed, y que recojo donde no esparcís. Thou oughtest therefore to have put thy money to the exchangers. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. And then at my coming I should have received my own with usury. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Take therefore that talent from him. Quítale pues el talento. And give it unto him from which have 10 talents. Wow, Jesus, have mercy. Y dárselo al que tiene 10 talentos. For everyone that hath shall be given. Porque el que tiene. And he shall have abundance. Se le dará. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Porque el que tiene se le dará y tendrá más. And the last verse 30. Y el versículo 30 dice. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas. Where there shall be weeping and gnashing of teeth. De afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hallelujah, Lord, thank you for this verse, God. Gracias, Señor Jesús, por este versículo. Hallelujah, hallelujah. It is a tough scripture. You may be seated. Es una escritura un poco dura. Se pueden sentar. We have the 3 men. Tenemos aquí un hombre. One that had the 5 talents. Uno que tuvo 5 talentos. One that had the 2 talents. Uno que tuvo 2 talentos. And the one that had the 1. Y uno que tuvo 1. The one that had the 5 talents invested it. El que tenía 5 talentos lo invirtió. And he went and he made more money for his master. Y fue y hizo más dinero para su maestro. The 2 did the same thing. Los otros 2 hicieron lo mismo. The brother with the 2 talents did the same thing. El otro hermano con los 2 talentos hizo lo mismo. But the brother with the 1 got scared. Pero el que tenía un talento tuvo miedo. And he's thinking, oh, I don't want to lose this, so I'm going to hide it. Y dije, yo puedo perderlo todo, entonces lo voy a esconder. So at least when my master comes back, I can give him the same talent. Así cuando el maestro regrese, yo le voy a dar el mismo talento. But the master wasn't happy with that. Pero el maestro no estaba contento con eso. The master thought that he was going to invest and make more. El maestro pensó que lo iba a invertir en algo y hacer más. But he didn't do that. Pero él no lo hizo. Instead, he chose. Y él escogió. The route of hiding the talent. Él escondió el talento que se le dio. And then the master told him to cast him out of the kingdom. Y el maestro le dijo que lo sacaran del reino. In the outer darkness. Y ahí afuera en la oscuridad. Where there's weeping, there's crying. Ahí en la oscuridad hay llanto y hay lloro. And pain that's unbearable. Y hay dolor. Now it's a really sad scripture, and the reason why I bring this up. Es una escritura muy triste. La razón por la que yo leí esto. It's because one time I was praying. Es porque una vez yo estaba orando. I was in my bedroom. Estaba ahí en mi cuarto. And there was nobody at home. It was just me praying to God. Y no había nadie en la casa, solo yo orando a Dios. And I was having an awesome time in God. Y yo estaba teniendo un gran tiempo con Dios. His Holy Ghost fell upon me so strong. El Espíritu Santo cayó sobre mí bien fuerte. One of the strongest times I ever felt him. Bien fuerte como nunca lo he sentido antes. And then I had what was a bit of a vision. Y de ahí tuve una visión. And God, he took my hand. Y Dios tomó mi mano. Yes, and he walked me through the world. Y me caminó sobre el mundo. And I seen so many different faces. Y miré caras tan diferentes. I seen faces of people I knew. Miré caras diferentes, caras que yo ya gente que conocía. I seen faces of people I didn't
know. Y miré caras que no conocía. And I was wondering, what is this? Y me pregunté, ¿qué quiere decir todo esto? It was weird because I was walking and God was, it was like kind of like I was floating through the air. And the, but the, era maravillado, pero yo caminaba casi como en el aire. But it was really kind of blue and dark outside. Pero estaba casi como oscuro allá afuera. And then a great sadness came over my heart. Y una gran tristeza vino a mi corazón. A sadness I hadn't felt before. Una tristeza que yo nunca iba sentido antes. And I was thanking God at that time. Y empecé a pensar en ese tiempo. That He saved me. Que Dios me salvó a mí. And that He chose me to be saved. Y que él me escogió a mí para poder yo ser salvo. And while he was walking me through and I was seeing all these people. Y mientras que él me caminaba por ahí para que yo mirara a toda esta gente. He showed me a homeless man. Él me enseñó a esos hombres que no tienen dónde vivir. And he was sitting there and he was begging. Y su nombre era Beggy. And God told me. Y Dios me dijo a mí. All these people that I've shown you. Todas estas gentes que yo te estoy demostrando. I died for them too. Yo también morí por ellos. I didn't die only for you, Sam. Yo no solamente no morí por ti, Samuel. I died for the entire world that we can all be saved. Morí por todo el mundo para que sean salvos. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesucristo, porque murió por todo el mundo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. And in this vision. Y en esta visión. I hope that I'm explaining it the way it came Espero about. Espero que la explique en la manera que vino. But suddenly God made me feel equal with every person. Pero de ahí Dios me empezó me hizo que me sintiera igual con otras personas. He showed me that it doesn't matter what how much money you make. Él me enseñó a mí no importa qué tanto dinero tú haces. How little you make. Qué movimiento tú haces. How healthy you are. Qué tan bien estás tú. How unhealthy you are. O qué tan fuerte estás tú. We are all made out of the same kind of flesh. Todos venimos de la misma carne. And the same kind of bones. Y los mismos huesos. Yeah. And God taught me. Y Dios me enseñó a mí. And He said, if I've saved you, y me dijo, si yo te salvé a ti, and I'm giving you this blessing, y te doy a ti estas bendiciones, why aren't you sharing it with the world, ¿por qué no la estás compartiendo con el mundo, Samuel? You deserve it just as little as all these people. Tú te mereces poquito, así como todas estas gentes, that you have just showed you. Que yo te he mostrado a ti. The homeless man, el hombre ahí, ese hombre que vivía en la calle, you deserve it just as little. Él se merece un poquito. Or the rich man. Pero el hombre rico, you deserve to be saved just as little. Se merece ser salvo así como el que no tenía nada. Hallelujah, because the scripture says in Romans 3:23. Porque la escritura dice en Romanos 3:23. For all have sinned. Porque todos hemos pecado. And have come short of the glory of God. Y hemos estado alejados de la gloria de Dios. It doesn't say a specific person. No dice específicamente cuáles personas. Or a specific type of people. O qué clase de personas, it says for all have sinned. Sino que dice que todos hemos pecado. And haven't been able to measure up. Y empecé a medir ahí. To the glory of God. Para la gloria de Dios. And it was in this that God showed me how important it was that y estaba en esto y viendo que tan importante era. That we spread the gospel. De que necesitamos compartir este evangelio. Now when God showed me how sad he was. Cuando Dios me demostró que tan triste él estaba. He told me why. Él me dijo a mí por qué. And he said, this is a little small portion. Y me dijo, esta es una pequeña porción. Of how I feel for people who aren't saved. Así como yo me siento por aquella gente que no están salvas. It's not an emotion I could describe. No es tan emocional que yo lo pueda explicar. But it's like. Pero es casi. When you have a friend. Es como cuando tú tienes un amigo. Who you've taught. A quien tú le enseñas. You told him the right way about something. Tú le enseñas de una manera correcta de algo. And you know if they go and do what you told them not to. Y tú sabes si ellos hacen algo que tú les dijiste que no hicieran. That they're gonna something bad is gonna happen to them. Y algo malo les puede suceder a ellos. But the reason why God is so sad is because. Pero la razón por la cual yo me puse triste es. It's not only a bad consequence. No solo porque es una mala consecuencia. That happens to this person. Que le sucedía a esta persona. It's Jesus' name. En nombre de Jesucristo. It's not only a bad consequence. No es una mala consecuencia. It's the rest of eternity. Sino que es para el resto de la eternidad. If this person is not saved, si esta persona no está salva, then they don't get to spend it in heaven. Entonces ellos no van a poder estar en el cielo. In John 3:3. En San Juan 3:3.
It says Jesus answered and said unto him. Dice que Jesucristo le dijo y le respondió a él. Verily, verily, I say unto thee. Donde dice este, de cierto te digo. Except the man be born again. El que no naciere de nuevo. He cannot see the kingdom of God. No puede ver el reino de Dios. So if a man cannot see the kingdom of God, entonces si el hombre no puede ver el reino de Dios, where do you think he's going to be? ¿A dónde ustedes creen que él va a estar? The Bible tells us there's only two places where we could go. La Biblia nos dice que hay solamente dos lugares donde vamos a ir después de esta vida. Because Romans 6:23 says, porque Romanos 6:23 dice, for the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es muerte. But the gift of God is eternal life. Donde Dios es vida eterna. Through Jesus Christ. Our Lord. Para el Señor Jesucristo. Aren't you glad that God gave us eternal life? Usted no está agradecido que Dios nos ha dado vida. Hallelujah. Hallelujah. And I thank you, Jesus. Gracias, Jesús. And see, this is what brings me to my point. Si esto es lo que me trajo a mi punto. I was very, very sad. Estaba tan triste. I was feeling like this. Me sentía así. But God said, listen. Pero Dios dijo, escucha. You have the power to change this. Tú tienes el poder para poder cambiar esto. We all have the power to change this. Todos tenemos el poder para cambiar esto. Acts 1:8. Why don't you go and look that up, brother? ¿Por qué no vas y lo miras, hermano? Acts 1:8 is what it says. Hechos 1:8 dice. Hallelujah, hallelujah. You got there? It says, but ye shall receive power. Dice, pero recibiréis poder. After that, the Holy Ghost has come upon you. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And ye shall be witnesses unto me. Y me seréis testigos. Both in Jerusalem. En Jerusalén. And in Judea. En toda Judea. And in Samaria. En Samaria. And in the uttermost parts of the earth. Hasta lo último de la tierra. Hallelujah. Ain't it awesome that we have the power? Es nuestro maravilloso que tenemos ese poder. If we have the power, y si nosotros tenemos ese poder, we can do all things through Christ. Podemos hacer todas las cosas. Hallelujah, hallelujah. God mentions three places, actually Dios four places. Dios mencionó un lugar in the scripture. En esta escritura. And it says, donde dijo, that we'll be witnesses in all Judea, que vamos a ser testigos en toda Judea, in Jerusalem, en Jerusalén, hallelujah, and Samaria, y en Samaria, and in the uttermost parts of the earth. Y en toda parte de la tierra. So we have the first three that are in Asia. En donde tenemos las tres partes en Asia. The Middle Eastern area. En el oeste, este. And then we have the last one that he mentions. Y tenemos el último que menciona. The uttermost part of the earth. Que en todas las partes de la tierra, el último de la tierra. And guess what? ¿Y saben qué? That's where we live. Ahí es donde nosotros vivimos en la tierra. We're in the uttermost parts of the earth. Estamos en la parte de la tierra. Here in America. Aquí en América. In South America. En Centro América, in Africa, en África, in Alaska, en Alaska, everywhere is the uttermost parts of the earth. Donde sea es lo último de la tierra. And the Bible says that we have power. Y la Biblia dice que nosotros tenemos poder. To take care of that. Para poder tomar eso. To spread the gospel. Para poder compartir el evangelio. So that our brothers and sisters. Para que nuestros hermanos y hermanas. Do not have to go to hell. No puedan ir al infierno. We don't have to feel like. No, nosotros no nos tenemos que sentir. Oh, what are we gonna do? Oh, Señor, ¿qué vamos a hacer? So many people are dying. Mucha gente se está muriendo. We don't have to feel that way. Nosotros no nos tenemos que sentir de esa manera. We have the power to reach them. Sí, vamos a usar. Hallelujah! Give them some glory. Se merece la gloria, Jesús. You see the devil. Ustedes pueden ver el diablo. He's had his way for a long time. Él ha tenido su camino por mucho tiempo. Sometimes doubts they come in our hearts. Algunas veces las dudas vienen en nuestros corazones. What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? How am I going to tell them this? ¿Cómo yo le voy a decir esto a ellos? How am I going to tell them about the gospel? ¿Cómo yo le voy a hablar acerca de este evangelio? What if they think I'm weird? ¿Qué, van a pensar que yo soy un extraño? What if they quit being my friend? ¿O qué pasa si ellos piensan que ya no quieren ser mis amigos? And those things, they might be sad. Esas they, cosas tal vez son tristes. If they decide to be, not be your friend anymore. Si ellos deciden ya no ser tus amigos ya. Yeah. But one thing is. Pero una cosa es. We and they can't afford the consequences. Nosotros podemos tomar las consecuencias. That could happen if we don't tell them. Nosotros podemos tomar las consecuencias si no les decimos a ellos. Si life here, si la vida aquí en esta tierra, is not a game. No es un juego. We go about our business every day.
Vamos a nuestros trabajos todos los días. We go to work, we make money. Vamos al trabajo, hacemos dinero. We buy our food and we continue the process again. Compramos nuestra comida y seguimos prosperando otra vez. And when I was praying, God showed me. Y mientras cuando yo oraba, Dios me demostró a mí. The light is so much more real than you think. La luz es más real, así como usted cree que es. Now that might be something weird to say. Tal vez va a ser algo muy algo diferente para decir. But what God was telling me is, pero lo que Dios me estaba diciendo a mí es, He was telling me to wake up, Sam. Me estaba diciendo a mí, levántate, Samuel. Things are happening. Cosas están sucediendo en todo el mundo. And time is running out. Y el tiempo se está terminando. And I need you. Y yo te necesito a ti. To teach the people that I love. Para que tú les enseñes a la gente. So that they choose me. Para que ellos me escojan a mí. The Bible says in Matthew 10 and 14. La Biblia dice en Mateo 10, 14. That if somebody is not doesn't accept us, dice que si alguien no los acepta a nosotros, or doesn't accept what we have to say, o no acepta lo que nosotros decimos, then we just have to shake the dust off our feet. Entonces solo nos tenemos que sacudir el polvo de nuestros pies. Meaning we say, y decir, you know, I tried what I did, and I'll move on so I can preach to the next person. Traté y me moví para poder predicarle a otra persona. And tell the next person about God. Y entonces dile a otra persona acerca de Dios. We continue to pray for that person. Pero nosotros continuamos orando por esa persona. Because God will call them. Porque Dios los ha llamado a ellos. If we keep praying for them. Y nosotros seguimos orando por ellos. I work with a man right now. Yo estoy trabajando con un hombre ahorita. And I was talking to my mom about him. Y le hablé a mi madre acerca de él. A couple nights ago. Hace unas noches atrás. And there's people in the world. Hay gentes en el mundo. Who are curious about religion. Que se preocupan por religión. There's people who go to college to study it. Hay gentes que van al colegio para estudiar la religión. Not studying like apostolic, you know, not studying theology necessarily. No están estudiando la filosofía. Like studying about God. O estudiando están estudiando filosofía o de Dios. No de Dios. But learning just about all the religions in the world. Pero hay tantas religiones en el mundo. But when this man, when I talked to him, pero este hombre cuando yo le hablé a él, he doesn't seem to have the same kind of personality. Parece que about él ya no tenía la misma personalidad acerca de lo que le hablaba. He seems to be wondering. Parecía que él quería saber algo. He wonders, oh, how can there be so many different religions in the world? And él quería saber cómo es que hay tantas religiones diferentes en el mundo. How can you say this and that? ¿Cómo tú puedes decir esto y aquello? But I can tell that he's desiring something. Pero yo puedo decirle él está deseando algo. You see, he doesn't really believe in anything. Sí, él verdaderamente no cree en nada. He was born Catholic and él nació, creció en el catolicismo. But he never followed it. Pero él nunca lo siguió. So now he's just kind of floating out there. Entonces ahora él se está cayendo por ahí. He's gone to college and él fue al colegio. He's making good money. Va al colegio, está haciendo buen dinero. And now that he's got that goal done, ahora que él ya terminó esa carrera, he's seeking for something. There's going to be something more. Ahora está buscando por algo más. I was in a point in my life. Yo estaba en un punto en mi vida where I was looking for a love. Que cuando yo estaba buscando por amor. Yes. And God finally told me, y Dios finalmente me dijo, that there was no person in the world that could give you the love, que no hay persona en el mundo que te pueda dar el amor, that you're looking for, que tú estás buscando. Only I can give you that love. Solo yo puedo dar ese amor. And that's the kind of love, y esa es la clase de amor, that my coworker is looking for, que mi pareja de trabajo está buscando. And she, that's why I'm praying for him. Sí, es por eso que yo estoy orando por él. I'm praying that as I talk to him, estoy orando que cuando yo hable con él, that his confusion can be set aside. Que sus confusiones se hagan a un lado. And he can finally realize, y para que él empiece a darse cuenta, all the stuff that he's looking for, que todas esas cosas que él está buscando, is found in Jesus. Y las encuentra en Jesucristo. Aleluya, aleluya. His name is Henry. Su nombre es Henry. And I hope that all of you can pray for him. Y espero que todos me ayuden a orar por él. Hallelujah. You see, God will call them. Ustedes pueden ver, Dios los está llamando a ellos. God will bring them. Dios los va a traer a ellos. Sometimes it may be difficult. Algunas veces tal vez va a ser difícil. But God will reach them. Pero Dios los quiere alcanzar a ellos. There's many people in this sanctuary right now. Hay muchas gentes en este lugar ahorita. That are here because God called you. Que están aquí porque Dios los ha llamado. And you listened to him. Y usted escuchó a la voz de él. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Jesús.
So what we have to do, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Is we have to tell people about Jesus. Tenemos que decirle a la gente acerca de Jesucristo. Just like I talk to you about him. Así como yo les hablo a ustedes ahorita. Just like Pastor Ed talks about him. Así como Pastor y Mijin les está hablando. Aleluya. We have to tell people about God. Nosotros tenemos que hablarle a la gente acerca de Dios. You see, we get so excited. Parece que es tan emocionante. About Jesus, we jump and dance. Acerca de Jesucristo cuando danzamos y brincamos. Aleluya. The reason for that is, la razón por esa es, if you were about to die, si usted está a punto de morir, and you're going to fall off a cliff and that's it, y usted se cae y ya se terminó todo, but yet somebody came and rescued you, pero si alguien viene y te rescata, saved your life, a salvar tu vida, you'd be excited too. Usted se va a poner bien emocionado también. You'd be crying too. Usted también va a estar llorando. Hallelujah. And God has saved us from eternal death. Y Dios nos está diciendo eso. He saved us from the second death. Y él nos salvó él de la segunda muerte. Hallelujah. And that is why we're so excited. Y por eso que estamos tan emocionados. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hallelujah. So the gospel is, entonces el evangelio es, one of the best scriptures that we talk about, una de las escrituras que hemos hablado, is in Acts 2:38. Es en Hechos 2:38. It says that Peter said unto them, donde dice que Pedro les dijo a ellos, repent, arrepentíos, and be baptized every one of you, y bautices cada uno de vosotros, in the name of Jesus Christ, en el nombre del Señor Jesucristo, for the remission of your sins, para el perdón de sus pecados, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. El don del Espíritu. Hallelujah, hallelujah. So if you are praying, entonces si usted está orando, and you're seeking God, y si usted está buscando de Dios, you repent, you tell God, y si usted se arrepiente, le dice a Dios, God, I'm sorry for all the sins, Dios, perdóname por todos mis pecados, I understand that I'm not perfect, yo entiendo que no soy perfecto, but I'm sorry, pero lo siento, you continue to seek him, si usted continúa buscando de él, then God's going to give you the same gift that he gave the, entonces yes. Dios le va a dar el mismo regalo, the apostles in the upper room, que él le dio a los apóstoles en el día de Pentecostal, which is the Holy Ghost, ese es el Espíritu Santo, hallelujah, and you'll speak in tongues just like they did, empezar a hablar lenguas así como él, hallelujah, glory, glory, you can go ahead and stand, ustedes pueden pararse si quieren, and if the musicians can come, y los musicantes pueden venir, hallelujah, it's very important, es muy importante, that we tell the world about God. De que nosotros le hablemos al mundo acerca de Dios. Sometimes, you know, algunas veces ustedes saben, there's different ways that we reach people. Hay diferentes maneras que nosotros podemos alcanzar a la gente. Whether you're really excited about God, aunque tú estés bien emocionado en Dios, and you're telling them, oh, look what God's done for me. Y tú les dices, miren lo que Dios ha hecho por mí. Or where they're sad, o tal vez triste, and they're looking for some kind of help, y están buscando por una clase de ayuda. You can help them with that. Usted puede ayudarles a ellos con eso. You can reach them through that situation. Usted puede alcanzarlos a ellos en esa situación. Hallelujah. So I want to open this altar. Entonces yo quiero abrir este altar. For anybody who needs the Holy Ghost. Para todo aquel que necesita el Espíritu Santo. Or anybody who needs a refreshing in it. O para aquel que necesita refrescar el Espíritu Santo. Or if you just need a better understanding. O si usted necesita un mejor entendimiento. Of what it is as a duty for God. De qué lo que se acerca a qué lo que sea lo que es de Dios. And how we're supposed to minister for people. O qué es qué tan importante es ministrar a la gente. Because if you really want it. Porque si usted verdaderamente lo quiere, the Bible says, la Biblia dice, ask and ye shall receive. Dice, pide y recibiráis. It doesn't say ask and it doesn't say ask and I'll think about it. No dice pide y yo lo pensaré. It says ask and ye shall receive. Dice, pide y lo recibiráis. Hallelujah. So if you want the Holy Ghost, entonces si tú quieres el Espíritu Santo, if you want a greater understanding of Scripture, si quieres un gran entendimiento para comprender mejor las Escrituras, or maybe you're going through something in your life, o tal vez estás pasando por una situación dura en tu vida, if you ask, si tú pides, you will receive. Tú lo vas a recibir. Hallelujah. So anybody who wants can come entonces, forward. Todo aquel que quiere venir al frente, Pastor Mejim will pray for you. Pastor Mejim va a orar por usted. And we'll all pray together. Y todos vamos a orar juntos. And we'll reach God. Hallelujah. Y vamos a alcanzar a Dios. Hallelujah, Lord.